Familia, buenos días. Nuevamente tenemos un plan y vamos a cometerlo. Y el plan es el siguiente. Tenemos que iniciar la preparación de la segunda parte de lo que será la cocina de la vivienda, que sería toda esta pared hasta aquí. Para la preparación, como ya hemos visto anteriormente en el vídeo, hemos cubierto bien el suelo, lo hemos protegido, y la siguiente operación que vamos a hacer es agarrar este cajillo y este cajillo, que da a ambos lados, a la entrada de la vivienda, y la tenemos que agarrar por aquí. Entonces, bueno, os enseño cómo he hecho el procedimiento para quitar tensión al tubo corrugado y dejar el cajillo ya a nivel solo para echar yeso, ¿vale? Entonces os lo voy a mostrar. ¿Vale? Me ha ayudado aquí con puntillas y madera y está el cajillo a nivel y justo con medio centímetro, para que le entre medio centímetro de grueso, que es lo que pretendemos en la pared. ¿Vale? Ese lo tenemos nada más que para agarrar por detrás y luego por delante. Entonces, aquí tenemos el siguiente y desde lo mismo. Puntilla, tabla, un pequeño tramo de tabla, un trozo de tabla, no es necesario tampoco grandes cosas, y un nivel, por supuesto. Entonces, le quitamos la tensión con esta puntilla al tubo y casi nivelamos con la madera de puntilla. Luego retocamos calzando el cajillo y se queda totalmente a nivel. Os muestro el siguiente. Bueno, aquí me he fabricado un artilugio de ingeniería, permitidme. A ver, a veces te tienes que apañar en la obra con lo que hay, ¿vale? Pues aquí tenemos el invento. Este cajillo presenta más dificultad que los anteriores porque tiene tres tubos corrugados que generan muchísima tensión en el cajillo. Entonces, para agarrarlo, pues al centro del cajillo, con los cables que son rígidos, son antiguos, son cables antiguos, y tenemos que buscar la solución. Entonces lo hemos calzado y está totalmente a nivel. Entonces, bueno, como invento, pues nos ha valido. Al final es darle vuelta al coco y buscar la solución más práctica. Siempre hago acopio de lo práctico porque creo que al final da soluciones por todos lados. Bueno, pues ahí tenemos el agujero que vamos a tapar para agarrar el cajillo por detrás. Tenemos el siguiente y aquí tenemos el tercero. Bueno, pues como ya he comentado, esto lo vamos a hacer con yeso rápido, y bueno, tenemos escayola para repasar. Si queremos hacerlo con escayola, lo podemos hacer con escayola también, pero para agarrar los cajillos, mejor yeso rápido. ¿Se puede hacer con escayola? Sí, perfectamente. Lo bate de una manera como si fueras a lucir. Echas el rasante al agua y lo bates enérgicamente y dejas que vaya fraguando. Entonces lo puedes hacer con yeso rápido, también lo puedes hacer, de hecho es con lo que se hace. Entonces, yeso rápido, yo no lo hago de la manera del albañil. O sea, el albañil lo echa hasta hacer una masa y lo gasta rápido. Yo lo hago de la manera que se hace las cayolas,
rasante al agua, lo muevo enérgicamente y voy esperando que poco a poco vaya fraguando. Rápidamente voy gastando, pero tarda muchísimo más en fraguar que de la manera del albañil. La manera del albañil es pararlo muy, muy rápido. En este caso, aquí no importa las carreras porque ya tenemos todo preparado. Entonces, bueno, la preparación está lista para realizarla. Entonces, vamos a leer. Una vez terminado el relleno y la sujeción de los cajillos, la siguiente operación es tapar cajillos y colocar los guardavivos. Entonces, así ha quedado. ¿Vale?
Bueno, pues como ya estáis viendo, la preparación, pues haciendo las cosas con criterio, dándole su tiempo a la colocación del cajillo a nivel, dándole al coco, cómo puedo agarrar esto para que no se mueva, tal. Todo preparado, solo para echar yeso, se queda perfecto. Entonces, bueno, seguiré haciendo vídeos de cómo hacer esto y lo otro, pero bueno, si hay alguna sugerencia, encantado de recibirla, y si la puedo aportar, fantástico. Pues no se olvidéis, por favor, de suscribirse al canal, o las personas que me veis por primera vez, si os ha gustado el vídeo, darle un like, y si creéis que yo puedo aportar algo a algo que vayáis a hacer, en fin, una pequeña reforma, algo que tengáis en mente, pues por favor, suscribirse, que no pararé de colgar vídeos. Y lo dicho, me quedo con la otra parte de la pared, que todavía no está terminada, ¿eh? Esto hay que darle para dejarlo todo listo. Para la colocación de los guardaíos, pues simplemente cogemos unos pegotes, varios pegotes de yeso, y sobre la maestra, porque esto ya está a nivel, esta maestra, esto es un canto que se ha hecho para agarrar el guardaíos, y está completamente a nivel. Entonces, sobre esto, el guardaíos, y en aquella igual. Entonces procedemos a hacer. Cuando hagáis esto, tenéis que tener en cuenta que hay que agarrarlo rápido, porque este material que está en la pared va a chupar y absorber la humedad del yeso que estás colocando, entonces va a generar dificultad a la hora de agarrar. Cuestión de un minuto, lo colocamos. Hacemos un toquecito para que cuadre perfectamente en la vista. Y prácticamente lo tenemos ya agarrado. Para agarrarlo definitivamente, le vamos añadiendo material por los costados del guardavivo, pero que vaya asfalto. Ya no que quede ya terminado, porque en lo alto irá el revestimiento elucido con la premia. Eso, por ambas caras lo cubrimos perfectamente. Aquí abajo. Bueno, tenemos la particularidad de que el plinto es el fino de gres. Entonces, bueno, pues me va a entrar muy, muy poco, apenas un centímetro a todo. Entonces, tenemos que ir jugando con eso a la hora de rellenar el guardavivo también. Simplemente para que estos agujeros se tapen, cubran,
y se queda agarrado a la superficie de la pared. En el plinto, el corte inglete, la escuadra, pues digamos que ahí es donde va la punta del guardahilo por dentro, dándole el filo del plinto, plinto rodapié. Entonces, ahí es donde tiene que quedar, desde ahí para arriba. Preparación completa de lo que es estas dos paredes, pues no tenemos más excusas, ¿eh? Ya lo que hay que hacer es dar yeso, dar perlitas y terminarla. A vosotros muchísimas gracias por vuestros comentarios y os animo a seguir, y entre todos vamos buscando soluciones a posibles reformas que surgen para vosotros y para mí. Os mando un fuerte abrazo.